¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición de Realicó Noticias, donde, como es habitual, estaremos con toda la información. En un principio, digamos que estuvimos dialogando con la profesora Laura Alonso. Visitamos el Centro Cultural porque allí se está llevando a cabo ya desde hace varios años, casi 2 décadas, podríamos decir, un taller para adultos mayores. Y la verdad que una actividad bastante interesante la que vienen realizando los abuelos. Por otro lado, vamos a decir que José María Roldán, que es gerente del Banco de la Pampa en la ciudad de General Pico, dialogó con nuestros colegas de Infopico y en estas circunstancias sobre la nueva línea de crédito de Paquetes Pampa, que atención que es más que interesante, muy beneficiosa, es para que aprovechen las promociones en comestibles, en combustibles, en repuestos, etcétera, etcétera. Atención para los que tienen Paquetes Pampa, porque son realmente con devoluciones muy interesantes, con tasas de interés muy, pero muy, muy bajas, así que vamos a estar hablando sobre este tema. Nuestro colaborador permanente en la ciudad de Santa Rosa, Miguel Bayar, que estuvo dialogando con la directora de epidemiología de la provincia de La Pampa, con la doctora Ana Bertone, sobre las enfermedades que están ocurriendo en estos momentos, sobre el tema gripe y varias enfermedades estacionales, la importancia de cuidarse la salud, así que vamos a estar hablando sobre este tema. El deporte, a través de nuestro colega Tito Cabrera, con la gente del Radicó Social, del Club Social Rugby, que este fin de semana enfrentó a Estudiantes Unidos, estuvo charlando con algunos de los jugadores, recordamos que están jugando en el Instituto Parroquial Sagrada Familia. Y también habrá actividad artística este jueves, Víctor Renaudó se estará presentando, este cordobés, con su violín en el Centro Cultural de nuestra localidad. Comenzamos entonces ya mismo a desarrollar la información. Laura Alonso, entonces, que estuvo dialogando con nosotros, nos brindó detalles sobre el taller que está brindando para adultos mayores, con una buena cantidad realmente de asistentes, y esto nos comentaba. Hace un año, o sea, este es el segundo año, 2023-2024, nos convocó desde el Centro Cultural para realizar facilitando el espacio para desarrollar una escuela con adultos mayores. El taller se llama Más Activos. La impronta es personas mayores de 55 años que se quieran acercar. También tenemos una compañera mucho más joven que, bueno, por su interés decide compartir con nosotros. Es un taller de socialización, de estimulación cognitiva. Sobre todo esta posibilidad que tienen de tener un espacio concreto. Es un grupo que hace más de 16 años que está junto y se siguen sosteniendo, acompañando. La verdad que es una gran experiencia, sobre todo porque si uno, este taller lo empezó Mariana Badagnani hace 2010, luego lo continué yo, estuvimos en el centro de jubilados y, bueno, luego de la pandemia que hubo como esas dificultades, esos silencios, ese no saber dónde estar, bueno, estamos en este espacio que bueno, además nos cuidan, nos han recibido muy bien y estamos muy contentos con eso. ¿Qué tipo de actividades hacen? Estamos haciendo trabajo de memoria, de razonamiento, de comprensión lectora, algo de matemática, de cálculo. Ya hace años que venimos trabajando con un material nacional, con un material hecho en Argentina. Así que, bueno, vamos volumen tras volumen, venimos trabajando juntos, así que... ¿Cuál es la importancia de mantenerse en actividad, ¿no? No solamente física, sino mentalmente? Ahí está el gran desafío. Yo siempre les digo a ellos, o la mayoría de las personas cree, que para ir a un taller donde trabajemos la estimulación, que no sea del cuerpo, sino la estimulación, llamémosle, que favorece a nuestra salud mental, creemos que es menor que estimular o fortalecer la salud física.
lo que vengo comprobando a lo largo del tiempo compartido es la necesidad de un espacio, porque además es un espacio no solo social, hay un trabajo personal de cada una, hay un trabajo de confianza, de creer en el otro, se trabajan valores, a ver, trasciende a la integralidad de la persona. Eso hace que salgan de sus casas, sigan eligiendo salir, sigan eligiendo encontrarse con otras personas, se invitan luego a otras actividades. A ver, es un espacio donde integra, sobre todo porque son personas que sufrieron mucho los años de la pandemia. Entonces ellas mismas han hecho ese gran esfuerzo por volver a encontrarse, por seguir estando como ellas mismas se nombran personas muy activas, vienen a este taller, van a otros, o sea, es una elección personal de a poco, porque también hay personas que a veces tienen dificultades, pero con el tiempo realmente todo eso queda como en el olvido. ¿Qué días? Bueno, acá en el Centro Cultural, ¿y a qué hora? ¿Y pueden sumarse los que quieran todavía? Sí, los que quieran pueden sumarse. Nosotros vamos a hacer ahora un corte. Ajá. Y volvemos a encontrarnos en agosto, ¿no es cierto? Todo el mes de julio vamos a hacer un pare, pero ya los primeros días de agosto estamos de vuelta, los días miércoles a las 16 horas y estamos aproximadamente una hora y media. Continuamos con más información y ahora vamos a ir al deporte porque el pasado fin de semana se llevó a cabo la actividad del rugby en el Instituto Parroquial Sagrada Familia. Allí el Social Rugby Club recibió la visita de Estudiantes Unidos. Nuestro colega Tito Cabrera dialogó con Lalo Sosa, Brian Magallán y Bruno Covela después del partido y esto comentaban. Un partido muy duro, muy peleado, la parte de scrum, todo, muy muy duro. Un equipo que vino con un jugador menos y nos costó, son firmes en los tackles, en la jugada, todo. Un partido bastante duro fue. Bueno, se pudo hacer un mejor juego, a lo mejor que, y principalmente en el segundo tiempo, de lo que fue el anterior con Villegas, donde por allí se quedaron un poquito, físicamente se quedaron sin aire en el partido anterior. Sí, bueno, el partido pasado, faltando 20 minutos ya nos quedamos sin aire. Hoy creo que un poquito, mejoramos un poquito el nivel, subimos un poquito eso, que lo trabajamos en la semana, hacemos un trabajo muy intensivo, que tratar de esto, de conservar el aire hasta el último minuto, pero bueno, se puede hacer un buen partido, un excelente partido, nos faltaron un par de jugadores, por lesiones o lo que fuese, pero bueno, pudimos armar una línea distinta a la que veníamos jugando, pero bueno, se pudo hacer un gran partido con un equipo duro y muy firme, la verdad que golpeaban mucho. Bueno, y hoy salieron todas. Casi todas. Erré alguna, pero bueno, después empezaron a entrar, por suerte. Bueno, pero también en el juego, en el pase de pelota, por lo que vi, mucho más nutrida los pases en relación al partido anterior. Sí. En la semana se trata de trabajar todo junto, ¿no? Hacer un trabajo intensivo, más técnica también, sumarle un poquito, ¿no? Pero bueno, falta pulir muchísimo, ¿no es cierto? Pero bueno, tratamos de hacer lo que se trabaja en la semana y por suerte dio un buen fruto hoy. Bueno, los juveniles que se van sumando, ¿no? Y que también aportó lo suyo. Realmente, felicitaciones por el trabajo que te ha tocado hacer hoy. Sí, gracias. Igual hay mucho trabajo que corregir, pero bueno, día a día vamos mejorando. ¿Qué se puede decir con un grosso que tenés a la par? Nada, es un espectáculo, es un placer jugar con ellos porque es un partido que juego con ellos y aprendo 10 veces más de lo que aprendo en un entrenamiento. Muy bien, eso en el partido anterior le hicimos otra nota a otro, los juveniles hoy, Enzo Arias, sí. y bueno, tanto Rafa como Pancho destacaban eso, ¿no? La posibilidad de poder seguir sumándolo a los juveniles. Sí, la verdad que sí, tenemos un semillero importante, la verdad que las juveniles vienen trabajando mucho, hay muy buena calidad de jugadores,
nosotros llegamos a entrenar y están ellos entrenando todavía, entrenan de las 8 a las 9 y media de la noche, entrenan, le están metiendo pila, se le notan las ganas, y creo que parte de nosotros tiene que trabajar para ellos, para que ellos puedan seguir mejorando, seguir aprendiendo y que el día de mañana estén con nosotros, ¿no? Acá en el plantel superior. ¿Se podrá clasificar en este torneo clausura? Y estamos intentando que sí. Estamos dando todo el máximo, yendo con lo que se puede a entrenar y que salga como, todo como este partido, lo que viene para adelante. ¿Próximo compromiso? América acá. América acá, jugamos América acá de vuelta. ¿Otra vez local? Sí. Sí, sí. Bueno, nos debían la fecha ellos, la visita del campeonato pasado, entonces, bueno, se jugó hoy la fecha que nos debían ellos. Quiere decir que a mí no me van a dar descanso. Otro sábado que me va a tocar venir. Otro sábado más que te va a tener acá con nosotros. Vale, Tito. Chicos, felicitaciones, muchas gracias. Dale, gracias, Tito, gracias a vos. ¿Algún mensaje que quieras dejar vos? Nada, estamos entrenando desde las 8 a las 9, 9 y media. Y súmense nomás, que es muy lindo y ameno el entrenamiento. Ahora tenemos un grupo de más o menos 7, 8 que cada vez se van sumando más y a meterle pila. Súmense. Vamos en busca de una pausa, luego continuamos con más información aquí en Realico Noticias. Aquí comenzó nuestra historia y este edificio fue testigo del crecimiento y progreso realiquense. Hoy pusimos en valor la estación de trenes para el desarrollo del patrimonio histórico y cultural del ferrocarril. Una obra más que hace grande a Realicó, para que vecinos y vecinas puedan disfrutarla. Carpintería El Anhelo. Somos fabricantes de amoblamientos en general, por pedido y a medida para toda la región. Seriedad, calidad y trayectoria en nuestros trabajos. Carpintería El Anhelo, de Germán Martín.
no encuentro el sentido. Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido. Hace 4 años que comenzamos un gran sueño. Día a día apostamos a seguir creciendo y brindando lo mejor de nosotros para con ustedes. Hablar de la Pampagonia nos llena de orgullo siempre, porque somos una gran familia, con valores fundamentales como el trabajo, el cuidado del medio ambiente, el compromiso, el amor. Felices 4 años. YPF La Pampagonia. Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Realicó Limitada. 57 años acompañando a nuestra comunidad y la región, adaptándonos a sus necesidades y sumando servicios para una mejor calidad de vida. Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Realicó Limitada. Dice presente. Es porque no existe. Filtra. Contamos con el más amplio stock en lubricantes para cualquier vehículo. Filtros de aceite, combustible, aire e hidráulicos, rodamientos, línea completa de correas trapezoidales, bombas de agua y combustible, lámparas en todos los tamaños, modelos y medidas. Filtra, donde encontrás repuestos originales Ford, Volkswagen, Fiat y Toyota, baterías Moura, kits de distribución y amplia gama en cosmética del automotor. Filtra, Canalejas 1786, teléfono 2302-816154, Realicó. Beber un vino es descubrir los secretos y la historia de las entrañas de la tierra. Estilo 152 esconde los secretos ancestrales de la Pampa. Con uvas producidas, seleccionadas en sus diferentes variedades en el desierto pampeano y elaborado en General Hacha. Estilo 152, auténticamente pampeano. Desde 1973 estamos. Somos la primera clínica de Realicó, una de las instituciones médicas más importantes del centro del país. Estamos porque privilegiamos la relación médico-paciente, porque incorporamos nuevos profesionales, porque invertimos en nuevas tecnologías y una amplia gama de especialidades médicas, cubriendo todas las necesidades asistenciales. Por todo esto sabes que cuando lo necesites, estamos. Clínica Santa Teresita, Francia 1460, teléfono 02331-462-112 y 462-372. Email clinicasantateresitarealicó@gmail.com. Realicó, La Pampa. Vamos con más información y en este caso ustedes saben que en esta época del invierno hay mucha gente con gripe A, con un montón de enfermedades estacionales.
hay que cuidarse de los contagios y para ello nuestro colaborador permanente, Miguel Bachar, que dialogó con la directora de epidemiología de la provincia de La Pampa, la doctora Ana Bertone, que decía lo siguiente. Bueno, estamos transitando esta época del año con las estaciones más frías del año, por lo tanto, aumento de la circulación de los virus que generan enfermedades respiratorias agudas, ¿no es cierto? Como el virus de influenza, que es el virus de la gripe, el sincicial respiratorio, que es otro de los virus que afecta a las personas mayores y también a los más chiquititos, con las famosas bronquiolitis. Después, el virus del coronavirus, también que sigue circulando, y muchos otros virus que en esta época, digamos, como que tienen mayor facilidad para instalarse en las comunidades y generar enfermedades, además que nosotros vivimos como en lugares más cerrados, más aglomerados, entonces también tienen esa facilidad para generar los contagios. Entonces estamos teniendo un aumento de estas enfermedades que cursan con fiebre, con tos, con cansancio, con malestar general. En algunas personas, sobre todo aquellas que tienen comorbilidades, como por ejemplo obesidad, enfermedades crónicas, diabetes, enfermedades renales, personas que están en tratamientos inmunosupresores como quimioterapia, tratamientos con corticoides y demás, tienen como mayor susceptibilidad, vulnerabilidad, mejor dicho, a estos virus. Y también aquellos los más chiquititos también, ¿no es cierto? Y las personas más grandes. Entonces, por ahí, sobre todo en estos grupos, tenemos que tener especial atención frente a los síntomas que se presenten, ¿no? Y que estos síntomas a veces pueden llegar a complicaciones. Pero tenemos la manera de prevenirlos, que es, tenemos un calendario de vacunas que es muy amplio y que está disponible para todas las personas en toda la provincia. Tenemos la vacuna antigripal, ¿no? Que como todos los años, con las cepas de este año, está disponible ya desde marzo, que está disponible para que se vacunen todas las embarazadas, todas las personas gestantes, en cualquier trimestre de la gestación, todos los lactantitos, los niños de 6 meses a 24 meses, las personas de entre los 2 años y los 64 que otra vez tengan comorbilidades, factores de riesgo, justamente tienen indicada la vacuna, y las mayores de 65 años. Les cuento que el personal de salud y los de seguridad también se vacunan, ¿no? También este año se puso en curso otra vacuna, una vacuna nueva, muy esperada, estudiada por muchísimos años, que es altamente eficaz y segura, que es la vacuna contra el virus sincicial respiratorio. Se están vacunando todas las embarazadas entre las 32 y las 36 semanas de gestación. La idea es que la inmunidad, las defensas que genera la mamá, la mujer embarazada, le transmite al bebé, ¿no es cierto? Entonces el bebé nace con esos anticuerpos, esas defensas, y queda protegida para esta etapa más fría del año contra la bronquiolitis. Así que es una estrategia, la verdad, que muy anhelada, y la estamos pudiendo llevar adelante con buenos resultados en la provincia. Es estacional, o sea que vacunamos a las embarazadas entre marzo y julio nada más, porque justamente tiene que ver con la época más fría. Así que bueno, es eso, ¿no? Y la otra manera es tratar de evitar ir al trabajo o a lugares sociales o llevar a los chicos a la escuela cuando los chicos tienen síntomas, ¿no es cierto? Porque, como sabemos y aprendimos muy bien con la COVID, son virus que se transmiten muy fácilmente, ¿no? A través de la tos, de esa tos, esas secreciones que contaminan las superficies o que llegan a la otra persona y le provocan la enfermedad fácilmente. Entonces, cuando estamos con síntomas, lo ideal es el reposo, que hace bien, además, para recuperarse, quedarse en casa también para no contagiar a los demás, y consultar eventualmente, sobre todo si son personas de los extremos de la vida o que tengan comorbilidades. Pasamos a otro tema, y el Banco de La Pampa hace unos días presentó un paquete de beneficios realmente muy, pero muy interesante, con descuentos y devoluciones más que importantes, con promociones en cuotas de 20, hasta 20 cuotas para compras de neumáticos, de repuestos, etcétera, etcétera, a una tasa del 20%. La verdad que más que interesante para aprovechar las promos de paquetes Pampa. Esto lo decía José María Roldán, gerente de la sucursal General Pico, en diálogo con nuestros colegas de InfoPico, esto decía. Estamos a partir de este lunes 3 de junio. Sí. Le digo a la audiencia y a ustedes, compañeros, el Banco La Pampa puso en marcha
medidas tendientes a potenciar el consumo y a elevar el poder adquisitivo del salario. Ese es el objetivo de Banco La Pampa, ¿no? En relación a este tema, estamos en diálogo con el gerente de aquí, de la Ciudad General Pico, José María Roldán, para aclarar, preguntar y especificar un poco sobre este dato, que no es menor y que a muchos pampeanos seguramente y a muchos piquenses por ahí le va a facilitar el tema. José María, buen día, ¿cómo estamos? Hola Miguel, buen día y buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Gracias por atendernos. Bien, bien, gracias. No, por nada, contrario. A partir de hoy, entonces, el Banco La Pampa pone muchas medidas tendientes a potenciar el consumo y mejorar el salario de los piquenses o de aquellos que tienen su cuenta allí en el banco. Contanos un poco algún detalle, José María. Bueno, Miguel, sí. Te cuento qué consiste la promoción que lanzó el banco. Yo digo la promoción de invierno porque dura 3 meses, junio, julio y agosto. En realidad la promo ya empezó el sábado, una parte de la promo. La promoción va por dos canales distintos. A ver. Uno es le llaman la promo alimentos, se llama así, y esa sí empieza hoy porque en realidad la promo alimentos es todos los lunes y todos los miércoles de junio, julio y agosto. Todos los lunes y miércoles. Todos los lunes y miércoles. De estos 3 meses. La promo consiste en lo siguiente. Sobre una compra en los comercios adheridos en la promo alimentos, el banco le va a reintegrar al tarjetaviente, al usuario, al cliente, hasta un 25%. Con un tope de 10.000 pesos por semana por tarjeta. Bien, o sea que si tienes dos tarjetas, por ejemplo, Visa y Mastercard, es por cada una que 10.000 por semana. Exacto. Bien. A ver, lunes, exacto. A ver, hagamos una cuenta. Alguien va a un comercio adherido, compra 20.000 pesos, paga con las tarjetas de los paquetes del Banco Pampa, esa es la condición, en el comercio adherido, paga los 20.000 pesos. Al próximo resumen, el 25%, o sea, 5.000 pesos, le va a venir reintegrado. En el próximo resumen al cliente. Bien. ¿Entiende? Sí, perfecto. Hasta llegar a los 10.000 semanales. A la semana siguiente realiza lo mismo. O sea, puede comprar en supermercados, mercados, comercio de carnicerías, verdulerías, pollerías, donde comercio venden pescado, o sea, los rubros que de alimentos, vinotecas también, los rubros de alimentos que estén adheridos a la promo. Está bien. Recordamos que solamente con tarjetas de crédito. Solamente con tarjeta de crédito y de las tarjetas de crédito del paquete Banco Pampa. Del paquete Banco Pampa, está claro esto. ¿Cómo sabemos qué locales están adheridos a esta promoción? Ya están publicados en la web del banco, en la página del banco www.bancolapampa.com.ar. Ahí ya aparecen los comercios adheridos, inclusive hay una novedad que están geolocalizados. Uno puede cliquear ahí el lugar y sacar la ubicación del comercio. Bien, está, correcto. Eso por un lado, esa es una promo. La otra promo se llama préstamo tarjeta. A ver. Que en realidad consiste en hacer una compra financiada en 20 meses y al 20%. Bien, bien. Está, vamos también sobre comercios adheridos, esa arrancó el sábado y termina el 31 de agosto. O sea, yo puedo ir a un comercio que esté adherido, comprar, por ejemplo, un electrodoméstico y esa compra de electrodoméstico ahí en el mismo local lo financio a 20 meses. 20 cuotas. A 20 meses al 20%. Bien. Vamos a hacer el ejemplo. Supongamos que compro 100.000 pesos. Sí. El comercio al 20% va a pasar la tarjeta al monto por 120.000 pesos. Perfecto. Está los 120.000 pesos dividido 20 cuotas. Eso va a pagar el cliente. Perfecto. Está, o sea, bueno, que el mismo interés ahí lo pone cuando pasa la tarjeta. Digamos. Lo pone cuando pasa la tarjeta. Bien, o sea que ya sabes exactamente cuál va a ser la cuota. Va a recibir los 120 menos 20 de interés, va a recibir los 100.000 pesos. Que vendió, que es el precio de su producto, ¿no? Perfecto. Está bueno. Está bueno. Esto es hasta el 31 de agosto. Hasta el 31 de agosto. Bien. Los comercios entran en la promo préstamo tarjeta, es el de las 20 cuotas. Sí. Entran todos los comercios menos alimentos que se hayan adherido a alimentos y menos agencias de viaje y turismo que no están habilitadas para
para pagar financiada. O sea que puede ser, por ejemplo, construcción, electrodomésticos, pintura, sí, muebles. Sí, no sé, lubricentro, por decir cualquier tipo de rubro, mecánica, que quiera adherirse a la promo. Te hago una consulta. ¿El límite de estos 20 meses, qué es? ¿Por cantidad de compras o por monto que uno tiene en la tarjeta? No, lo que hizo el banco fue la semana pasada realizar un aumento masivo en los límites de las tarjetas de los clientes. Uh-huh. Los clientes han recibido ya una comunicación por un correo electrónico comunicándole el nuevo límite que tiene de compra y compras en cuota. Bien. 150% o sea, para el los... El tope es el total que tiene habilitado el cliente para comprar en cuotas. Está bien. Ese sería el tope. José María, pregunto, aquellos que no tienen el paquete Pampa, ¿no? Que vengan a contratarlo al Banco La Pampa. No, digo, está bien, rápido, es un trámite rápido y ya puede comenzar a recibir estos beneficios. Es rápido. Si está en relación de... Si cobra el sueldo por el Banco La Pampa, es casi instantáneo. Al momento se le otorga el paquete, tiene que esperar que lleguen las tarjetas, que será una semana, 10 días. Si no cobra por el sueldo por el Banco La Pampa, con 3 recibos de haberes y el documento, uh-huh, se le otorga un paquete. Y si fueran autónomos, ahí hay que presentar documentación impositiva, pero es fácil. Y de ahí nosotros sacamos los ingresos y la capacidad de límite para las tarjetas. ¿Qué costo tiene hoy el paquete Pampa? Los 6 primeros meses es gratis. Bien. Y después el costo depende de si la tarjeta es internacional, dorado, Platinum o Black. Y eso depende del nivel de ingresos. Está, perfecto. José María, con respecto a las pymes, ¿no?, que pueden acceder al préstamo para pagar aguinaldos, ¿ya han accedido pymes? ¿Tienen algún...? Sí. Bueno, conjuntamente con este programa de plan que lanzó el Banco La Pampa, para las pymes lanzó el préstamo para aguinaldo, que en realidad es una línea de crédito que ya hace unos años que la viene lanzando. Realmente empieza más o menos un mes antes del pago en aguinaldos. La de mediados de año es más o menos mediados de mayo, y la de fin de año mediados de noviembre. Y en este caso consiste, digamos, la característica de esta línea es que se devuelve hasta 6 meses, el préstamo hasta 6 meses y 0 tasa de interés. Está bien. La condición es pagar los haberes de su personal a través del Banco La Pampa. Está bien. Digo, José María, ¿hay alguna estadística de cuántas pymes han pedido esto? ¿Han solicitado? Todavía no lo tengo, pero hay muchas. Desde el 15 de mayo que empezó hay gran cantidad de clientes que están procediendo a adherirse a tomando este préstamo. Está. Y la condición es que también que esto se hace por el Pampa Digital. Pampa Digital es la nueva banca electrónica del Banco La Pampa que pasa a suplantar al iBanking. Uh-huh. O sea que no tienen que acercarse al banco, sino directamente desde la página web todo lo tramita, todo por la web. La última pregunta y el último tema. Préstamos personales a 20 meses a una tasa menor a la inflación. ¿Es esto? Es eso, claro, es eso. Es el préstamo tarjeta. Perfecto, listo. Es eso. Perfecto. Bueno, vamos entonces a todo esto. 20% en 20 meses, Miguel. Claro, sí. ¿20% en 20 meses? O sea que no es anual, sino que es por única vez se paga. Directo. O sea, está cuando vos haces la compra, ahí nomás te aumentan el 20% y es eso el único interés. El único interés que dura hasta la cuota número 20. Sí, que es un regalo. Es un regalo. Es una muy buena oportunidad para aquellos que puedan. Es buena, sí, para hacer compras que uno por ahí está pensando hacer. Va a tener 20 meses para abonarlo. Así que es una buena oportunidad. Bien, vamos en busca de una pausa. Luego continuamos aquí en Realicó Noticias. Más de 2.500 comercios adheridos en toda la región. ¿Cómo que no tenés paquete Pampa? Thank you.
Ferretería San José. Repuestos agroindustriales, maquinarias agrícolas, variedad en rodamientos, correas, bolilleros, bulonería, caños y retenes, máquinas eléctricas y a explosión, accesorios hidráulicos y para pulverización, indumentaria de trabajo. Ferretería San José, un compañero fiel en su tarea diaria. Hugo Re, distribuidor mayorista para Realicó y la región de jugos Baggio, Mocoretá, Villa del Sur, Sidayet, productos de la huerta, vinos Uvita, Cavic, viñas riojanas, galletitas Mauri, Fantoche, alfajores Guaymallén, agua mineral Villavicencio e Ives, sidra Rama Caída y muchos productos más diariamente en su mesa. Hugo Re, trayectoria, confianza y responsabilidad. Canalejas 1427, Realicó. En La Pampa, Bernardo Larraudé lo espera todo el año, con el corazón abierto y la mano extendida para que disfrute de las bondades de sus aguas termales, la tranquilidad de sus calles y la cordialidad de su gente. Para que disfrute de las bondades de sus termas, enclavadas en las 8 hectáreas del Parque Recreativo Termal Francisco Spinelli. Tres piletas con agua termal, espaciosa pileta deportiva, abundantes comodidades para acampar, confortable salón comedor totalmente remozado y un servicio de primer nivel para usos terapéuticos. Bernardo Larraudé lo espera con su complejo termal de alto nivel. No te pierdas el tren de los mejores precios. Ahora en Realicó, Mercado Norte. En Belgrano y Mitre, super precios, super promociones. Carnicería, verdulería, panadería. Toda la variedad en productos de primera necesidad. Toda la variedad en productos de primera calidad. Y a los precios que vos estás buscando. Mercado Norte. 2302-58-5428. Acordate, Belgrano y Mitre. Mercado Norte. Marca tus precios. Te esperamos. Cómo te vestís dice mucho de vos. Ser auténtico, con estilo y personalidad también. Viga, indumentaria para damas con exclusividad para la zona, con la mejor ginería del país. Viga, también con exclusividad de bootlegger, indumentaria para hombres. Viga, en Avenida Mulali 1335, Realicó. Fuentes, compra y venta de haciendas, Invernada, Gordo, 25 años de trayectoria de nuestra firma y más de 40 años en el mercado ganadero nos avalan. Néstor Hugo Fuentes, con su representante en Realicó, Simón Subías, oficinas en Gobernador González y Avenida 2 de Marzo, 2954-301812. Hace dos décadas abrimos nuestras puertas con el objetivo de brindar alimentos de calidad para satisfacción de nuestros clientes. Y por eso hoy nos siguen eligiendo. Zigzag, tienda de alimentos, variedad, precios y buena atención. Zigzag, tienda de alimentos, carnes, frutas, verduras, fiambres, bebidas y comestibles en general. Haz tu pedido y lo llevamos a tu casa. 2331-460460 o 2302-516171 o en Avenida Mulali 1894.
¿Quiere cambiar su vehículo? No busque más. Ahora en Realicó, Alemar Automotores. Venta de unidades 0 kilómetro, usados, permutas, créditos prendarios, en cuotas fijas y en pesos. Alemar Automotores, en Ruta Nacional 35 y Acceso Perón. Teléfono 2302-566173. Alemar Automotores. Aberturas Sarmiento. Fabricación y conversión de portones a levadizos y corredizos. Ahora también venta de hierro, chapas, perfiles, chapas perforadas, servicio de corte y plegado de chapas. Y para el productor ganadero, yugos y mangas. Aberturas Sarmiento. Solicite presupuesto en nuestra fábrica de Parque Industrial de Realicó o al teléfono 2302-454310. Aberturas Sarmiento. Comodidad y seguridad en tu casa. Burgos Metalúrgica. Construcción y reparación de galpones, tinglados, plantas de silos, estructuras para producción de cerdos. Construimos galpones desmontables para jardines, servicios a campo, herrería artística. Años de experiencia avalan nuestro trabajo. Burgos Metalúrgica. De Marcelo Burgos, 2302-531950. Realicó. Seguimos acompañándolos con más información y este día jueves se está presentando aquí en nuestra localidad un gran artista, se trata de Víctor Renaudó, un cordobés que viene en permanente ascenso. El pasado viernes estuvo en el Centro Cultural de la Ciudad de Córdoba brindando su espectáculo con violín, además va a haber otra serie de actividades y bueno, lo escuchamos para ir conociéndolo a Víctor Renaudó, un espectáculo que no deben perderse.
Así, de esta manera estamos arribando al final de esta edición de Realicó Noticias. Si Dios quiere, nos volveremos a reencontrar mañana nuevamente con toda la información. Por su atención, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Será hasta entonces. Chau.